Bueno, el 1 de agosto se celebra el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología a partir del año 1983, en donde sale un decreto ejecutivo que fija esa fecha como el día en el que en el país celebra la ciencia y la tecnología y promover vocaciones científico-tecnológicas en todos nuestros jóvenes. Bueno, en el año 2009 sale la ley 8760 que refuerza lo de la fecha de celebración, pero en el MISIT, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, más allá de celebrar solo la fecha, que es el 1 de agosto, nosotros celebramos el mes de la ciencia y la tecnología. Nosotros como país éramos un país en donde su mayor producto de exportación era el agro, pero eso ha ido cambiando con el tiempo y actualmente en nuestro país lo que más se exporta son productos asociados al desarrollo de tecnologías, por ejemplo el desarrollo de software, las líneas de productos electrónicos. En este momento estamos trabajando más en la parte de investigación y desarrollo de nuevos modelos y componentes, tanto de negocio como componentes electrónicos propiamente que se están ensamblando, construyendo en nuestro país. Ese tipo de nuevas oportunidades laborales requieren personas formadas en tecnología o en ciencia aplicada. Eso es lo que estamos tratando de promover en nuestros jóvenes a través de actividades. Diferentes líneas de actividades dirigidas a escoger carreras científicas, a escoger carreras de tecnología, a darse cuenta del potencial que tiene nuestro país, que tienen nuestros niños y nuestras niñas para ser grandes ingenieros, científicos, profesionales que se desarrollen y que hagan crecer a nuestro país en esta nueva, en lo que busca el mundo, ¿verdad? Lo que está a nivel global, que es el uso de nuevos componentes de tecnología en la vida cotidiana, en todas nuestras áreas.